Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, nada menos que desde la Arena México. Y es que, bueno, pues estamos todavía emocionados con el anuncio de que la lucha libre se ha convertido en patrimonio intangible de esta ciudad. En este lugar han estado grandes leyendas de la lucha libre. Voy a platicar con algunos de ellos a lo largo del programa, pero ¿qué les parece si por lo pronto disfrutamos juntos de la historia que hay detrás de este deporte, de este espectáculo? Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. ¿Quién en México no recuerda máscaras tan emblemáticas de la lucha libre como la del Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Octagón o La Parca? La lucha libre es sinónimo de tradición e identidad mexicana. Se trata de un deporte profesional conocido en todo el mundo. No por nada, el gobierno capitalino recién declaró a la lucha libre como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Sin duda, uno de los fenómenos culturales más exitosos en nuestro país. Las primeras funciones de lucha libre llegaron a México a mediados del siglo XIX, en los tiempos de la intervención francesa. En aquel entonces era una exhibición extranjera, hasta que a principios del siglo XX, un hombre llamado Enrique Ugartechea se dio a conocer como el primer luchador hecho en México. Un exteniente de la Revolución, Salvador Luther Roth, sentía una profunda fascinación por la lucha libre. A él se le conoce como el padre de la lucha libre mexicana. En 1933, fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquellos fueron los años de formación de la lucha libre mexicana. Cada vez surgían más luchadores, cada uno creaba un personaje único para que la gente lo identificara. Para ocultar la identidad de los luchadores, las máscaras se volvieron populares y entonces surgió la costumbre de apostarla. Si un luchador perdía, tenía que quitársela y no podía volver a usarla jamás. Como los luchadores mexicanos eran de menor tamaño y estatura que los extranjeros, se desarrolló un estilo único de pelea, las llaves a ras del suelo, el uso de las cuerdas para impulsarse y espectaculares maniobras aéreas. La eterna batalla entre el bien y el mal tomó forma con el surgimiento de los dos bandos históricos, los rudos y los técnicos. Sin duda, el elemento teatral de la lucha libre es cortesía solo de nuestro país. Y aun cuando la lucha libre no ha vuelto a tener una época de oro como la que tuvo en la década de los 60, siempre logra encontrar nuevos nichos en la audiencia, como son ahora los jóvenes millennials y hasta los niños. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Que siguen con nosotros, estoy eso, con toda una institución de la lucha libre, el Negro Casas. Gracias por permitir estar aquí contigo. Al contrario, Paola, muchas gracias a ti, un saludo a todos nuestros televidentes, y pues ya nerviosos, ya como sabes, vamos a cumplir 40 años en el ambiente luchístico, 40 años de trayectoria, y pues están cordialmente invitados aquí en la Arena México. La próxima semana. Ándale, próxima semana, tremenda fiesta. A ver, si llevas 40 años luchando, quiere decir que empezaste a los dos. No, no, yo tengo de edad 58, pero yo cuando, o sea, con licencia de la Comisión de Box y Lucha, empecé en 1979, ¿no? Entonces, 58 ya. Años, oye, y eres un atleta. 58 años del viejito. ¡Qué bárbaro! Bueno, cuesta mucho trabajo, Pau, como tú sabes, o sea, la disciplina, la dieta. O sea, todo tiene un precio, ¿no? Si tú quieres tener tu cuerpo, tu condición física, pues tienes que alejarte de los gustitos, del traguito, de la fumadita. Entonces, pues cuidarnos en el sentido del azúcar, las grasas y eso. Pero digo, creo que es un intercambio que tenemos con la afición, con la lucha libre. Yo me cuido para
para disfrutar de toda esta gente cuando está llena la Arena México. Y le encantas a todas y a oye, a ver, que me parece que de lo mejor que hay en la lucha libre es justamente el público y las cosas que gritan. ¿Qué es de lo más coqueto que te han gritado? No, pues, o sea, me gritan muchas cosas, no solo el público, es muy es muy lindo, te gritan te amo, quiero tener un hijo tuyo, o sea, gritan barbaridades, ¿no? Ya no puedo. Pero imagínate, o sea, la Arena México vibrar, como nosotros le decimos, el cuando está rugiendo, eso no tiene precio, Paula. Es que tú le arranques a la afición, que tú hagas enardecer a todo este público cuando está la arena así. Oye, ¿sabes que me gusta que las mujeres pues forman también cada vez una parte más importante de la lucha libre? ¿Tú cómo ves eso? No, pues no, yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive mi esposa es luchadora, tal vez no sabes. Pero tenemos a Reina Isis, de las nuevas luchadoras, de la nueva generación. Va llegando de Japón. ¡Mi reina! Una de nuestras extraordinarias luchadoras. Se las presentamos. Muy ágil. Como están viendo, muy bella, Paola. ¡Oh! Y espectacular también, ¿verdad? ¡Qué bárbara, reina! Me encanta que estés aquí. Bienvenida. Oye, bien importante lo que están logrando las mujeres en la lucha libre. Así es, muy importante. Es todo un orgullo. Son 85 años ya de lucha libre, del mejor semillero de estrellas y de las mejores gladiadoras, sin duda alguna, de todo México. A ver, cuéntame, ¿cómo ocurrió esto? O sea, ¿cómo llegaste una vez a tu casa y les dijiste, pues, ¿qué creen que yo quiero ser luchadora? Pues así nada más le dije a mi mamá que quería practicar lucha libre y ella pensó que era así como pasatiempo. A ver, es algo que se disfruta, sí, por supuesto, no solamente cuando están en el cuadrilátero, cuando están en el ring, sino es toda una cultura, toda una forma de vida, Negrito. Sí, como no sé, nosotros, por ejemplo, un servidor, Dalis y un servidor, hablamos de lucha, todo el tiempo estamos con la lucha, entrenamos en la mañana, venimos al gimnasio, o sea, somos luchadores de tiempo completo, igual que la Reina Isis, igual que muchos luchadores. Hay muchos luchadores de cada semana o de cada 15 días, cada mes, pero nosotros somos luchadores de tiempo completo. El luchador de tiempo completo se debe al gimnasio, a su público, a su profesión, nos debemos a toda nuestra disciplina. Ser luchador es un compromiso bastante fuerte, es una carrera de tiempo completo. Es cuidar la dieta, es cuidar los movimientos arriba del ring, estar constantemente entrenando, tanto en el gimnasio con las pesas, como en el gimnasio, en el ring de lucha libre. Ya se están haciendo de palabras por acá, pues es que son rudo y ruda, ¿sí? Así es. Pero eso es siempre una pelea entre luchador y luchador, muy interesante. Yo siempre pierdo con Dalis, pero no. Yo creo que el buen luchador, el profesional, respeta a su compañero, respeta, y sobre todo si es luchadora, respeta a su compañera luchadora. La lucha libre es aquí arriba del ring. Nos podemos ver en el aeropuerto. Cuates. Pues no tanto como amigos, pero hay un respeto. Que no se dan sillazos en el aeropuerto. ¿No? No, porque están pegadas las sillas ahí. Eso, bueno. Yo sé que están a punto de entrar en acción, pero ¿hay alguito que me puedan dejar ver para que nos estén acompañando? ¿Ellos son? No, ella puede mostrarte tal vez una derribada de alguien que le esté molestando. Tú dices, yo estoy lista para que me derribe. No, porque hay que saber caer, a ver. Para que a mí me derribe. Tú sí te sabes caer. Ella me derribe. Sí que yo ya estoy. Vengan. ¡Ay! Espérate, pues no que era tu padrino. Bueno, mientras nos conseguimos un paramédico, yo los dejo, regresamos con más desde la Arena México. ¿Estás bien, Negrito? Se puso rudo el ambiente ahí en la Arena México.